Taran, 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 taran. Mire lo que hay aquí a mi puerta. From Main Street Psycho. Mi gente, bienvenido al canal. Guys, welcome back to the channel. Tu escape para mi 600 Touring. Y nos los enviaron Main Street Psycho en Mississippi. Y también me enviaron esta cajita que es una sorpresa, no sabemos qué es. This, I know what it is. The RJWC Power Sport Pipe, Exhaust Pipe, for my 600 C-Force Touring. Aquí la tenemos. Bueno, also, they sent me this. I don't know what it is. That's going to be a surprise. Today we're going to give a special thanks to Steve, Dylan, Rob, Caleb, and Ministry Psycho. Vamos a arrancarla a ver cómo suena con el tubo escape de fábrica. Y después la vamos a arrancar con el tubo escape a ver la diferencia. Ya en esta sabemos la diferencia. Ustedes lo vieron en los videos anteriormente. So guys, you know how this one sounds. You saw it in my previous video. Same exhaust. So this one I got it for Ministry Psycho also. Vamos a arrancarla. Bueno, ese es el sonido de factoría, con el tubo escape de factoría. Manos a la obra. Vamos a empezar con el video, mi gente, para no aburrirlos más. Dale, empezamos. Entonces, mi gente, bueno, estoy bien, bien emocionado. Vamos a hacer esto porque esos tubos escape suenan bien lindo. La otra moto mía, nada más que le puse tu escape, sentí la diferencia, mi gente. Bien fácil, entran a presión, más un tornillo que arriba. Oye, papi, voy a mandar a ver la muerte contigo. ¿Ya lo pusiste? No, no he puesto nada. Esperando por ti, esperando por ti. Déjame enseñarle. Mire. Sale bien fácil. Bueno, bien fácil, no, después que aprende. Tiene un tornillo aquí. Bueno, vamos a enseñarle por aquí mejor. Y aquí son compresillas. Y aquí, por alguna razón, por abajo, tiene un tornillo. Bueno, para que sepa. Entonces, mi gente, aquí lo tenemos ya abierto. Vamos a sacarlo. Y ellos se lo envían hasta la puerta de su casa. Miren esto. Esto lo pueden ordenar, mi gente, directamente en Main Street Psycho, en Mississippi. So, pueden ir a MainStreetPsycho.com y ahí lo pueden ordenar y le hacen el envío hasta la puerta de su casa. Y aquí tenemos los misceláneos. Aquí tenemos más partes. Está lindo, bro, ¿eh? Entonces, mira esto. Ah, ya, ahí empieza de aquí para allá. Esto es el mismo de sacar los taquitos plásticos. Lo pone aquí dentro el muelle. Y listo. Inventando. Aquí hay un cable quemado. Mira. Oh, papá, ¿tú sabes qué fueron eso? Los ratones. Ahí se comieron unos cables. Los ratones. No. No, mi gente, miren lo que descubrí aquí. Los ratones. Yo la tuve un tiempo afuera. Y le parece que había ratones ahí, se comieron todos esos cables. Coño. Y todos esos cables van para allá atrás, Eri. Look what I found. Rat cut all the wires over here. Oh my God. But the bike still working fine. Por alguna razón encontré ahí que los ratones se comieron una pila de cables y los partieron. Pero la moto sigue funcionando bien, las luces, todo le funciona bien. Que sigue andando así. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a grabar lo mejor cuando saquemos el tubo escape. ¿Qué quieres acá? Abre la ignición. Abierto. No funciona. Ese pulmoncito que hay es de la marcha atrás, ¿eh? Son ratones, son una fiera. La moto tuya vino con el cobre de aluminio ese. Sí. ¿Viene qué, cabrón? Wey.
I got a driveway the side of the house. So I was out this bike parked there for 8 months. Somehow the rats, they did a nest over here. Look. And they eat all those wires. Vamos a instalar de nuevo. So y aquí tenemos todos estos accesorios que vienen incluidos en tu escape. So vamos a instalar primero esta parte y después instalamos tu escape. Mi gente, todo lo que ustedes ven en este video nos los envían Menes Recycle en Mississippi. Guys, everything that you see in these videos is supplied by Menes Recycle in Mississippi. Really cool parts. Muy buenas partes, bien bonitas. Miren esto que lindo. Bien lindo, bien lindo. Pueden ir a www.menesrecycle.com and they have it all. From the tires to the clutch kit. They got all the machines that you need. Todo lo que ustedes necesiten. Bueno, sigan viendo el video. Qué cosa más grande no tener las herramientas de guapa. Hasta las gomitas tienen el nombre de la compañía que hace los tubos escape. Y es difícil para RJWC. So, mi gente, por alguna razón nos faltó otra presilla y un pedazo de tubo ahí. No sé por qué, porque aquí está bien. Pero nos faltó esto. Tengo que llamar a Menes Recycle para que me envíen ese otro pedacito. Bueno, I have to call Menes Recycle to see if they can send me that part that we're missing there. Bueno, aquí estamos zafando este lado. Zafamos los tornillos aquí. Quitamos este panel. Para arreglar este problemita que hay aquí, mire. Como le expliqué ahorita, los ratones se comieron todo esto. Bueno, ya lo empatamos un poco ahí. Ahora estamos esperando a buscarme unos fittings que entran aquí, que tú le das calor y lo sellas. Tengo que ordenar esta que también se lo comieron. Que eso va ahí arriba del motor. Eso que está ahí. Esa. A few moments later. Ya me comuniqué con ellos, ya me respondieron. Me dijeron que en 2 días me enviaban la pieza que falta de tu escape. Menes Recycle tienen un servicio al cliente muy bueno. Bueno, mi gente, hoy es el día número 2 y miren lo que tenemos aquí. ¿Se acuerdan? El día anterior le faltó este tubo aquí al tubo escape. Llamé a Menes Recycle en ese mismo día, me respondieron y me dijeron que me lo iban a enviar overnight. So, eso fue el lunes. El martes, el miércoles me llegó a la puerta de mi casa. Aquí está. Vamos a abrirlo. Guys, Menes Recycle got a great customer service. We're missing this pipe in the original box from the factory. So I called them on Monday. They called me back and they told me they're going to ship it to me overnight. So I received it on Wednesday in the afternoon. We got it here. Great customer service, guy. That's really important. When you buy a machine from them or something from them, they behind every customer. Hey. El tubito que nos falta con la presilla. Aquí está, mire. El tubito que falta con la presilla. Bueno, vamos a instalarlo. Vamos, ayúdame. 10 minutos después. No tenemos casa armado lo que es el tubo escape, pero aquí estamos viendo que el humo va a salir y le va a dar directo aquí a esta chapita, y esta chapa es plástica, puede ser que la derrita. Vamos a ver si podemos el tubo, para que no le dé aquí, bajarlo. Oye, ya eso así luce bonito. Mira para allá, mi gente, ese tubo escape, ese mismo lo pueden obtener en menesrecycle.com. Ahí van a ver el inventario que ellos tienen. Ahí tienen de todo tipo tubo escape para todo tipo de CF moto. Este que estamos haciendo es para mi 600 Touring del 2021. Dio la vuelta, a ver. Perfect. Y ven acá y para acá. Si tú lo quieres poner, porque yo creo que iba así dando y dale vuelta, a ver, gíralo para que la gente vea. Miren, si lo quieren, lo pueden mover para los lados. No, para acá va a dar ahí también. Tiene que ser para abajo. ¿A dónde más te gusta? Para abajo tiene que ser. ¿Y para abajo no le entra el agua si se mete? No, al revés, mejor. Yo creo que ahí está más para abajo, ¿eh? Lo arrancamos a ver. Cuidado ahí. Cuidado los ojos. Aquí no, pues suena duro eso, ¿eh? Ya. Es de adentro y todo. Este tubo se lo viramos un poquito para allá para que no derrita la chapita esta roja acá atrás. Bueno. Ya terminamos con el tubo escape, ahora vamos a armar la moto. Ahora vamos a arreglar lo que nos comió los ratones.
Que bueno, ya lo arreglé un poco, que son todos esos cables. Vamos a empatarlo todo ahora con calma y arreglarlo. Ya empaté los cables, o sea, lo que se habían comido los ratones. Y lo que están. Hizo buen trabajito ahí. Los ratones. Los ratones se comieron el cable. ¿Qué ratones más locos? No, no, no. Bueno, vamos mal a este lado. Vamos a arrancarla. Momento la verdad. Dale, Mario, arráncala. No quiere que la coja. Escape suena tanto porque este es el de fango, le llaman mod edition, y el otro tuve escape suena menos, que es para los trails, para caminar, para los caminos, suena un poquitico menos, que es el que tiene la parte atrás negra. Por la noche es candelas, por la noche se oye, ya nos encuentran donde sea. Esto es una sorpresa. Esto nos los envió Main Street Cycle en Mississippi. Miren esto. Miren. La tapa del tanque de gasolina. Y esto. Oh, para el chip. Para la palanca. Miren para esto. Bien grande la diferencia. Big difference. Team Main Street Cycle. En Mississippi. Entonces, ah, espérate, debe que yo mandar más cosas. Otra más. Y otra más. A ver, Mario, quítesela ahí. No. Bueno, dígame cómo queda eso ahí. Tremenda diferencia. Bueno, gracias a mi gente en Main Street Cycle por enviarnos este detalle tan bonito. Mi gente, todos estos accesorios los pueden encontrar, como le dije, en la página web de MainStreetCycle.com. Bien lindo estos detalles. Beautiful. Eso. Well, thank you. Thank you to Mr. Steve, Rob, Dylan, and Khaled en MainStreetCycle. Y el próximo paso en esta moto es ponerle el clutch
el cloche de los caminos, que se llama Stage 3 Clutch Kit. Quiero ponérsela a esta moto. Y más para adelante quiero ponerle las gomas 30. Eso está bien lindo ya. Pero el uso bonita. Y tienes hasta más para tú poner la mano aquí, mira. Sí. Mira, cambias más fácil, bárbaro. Ya está la pagarse. Mi gente, todos estos accesorios, como les dije, lo pueden encontrar en menestreecycle.com o menestreecycle.com. Todo tipo de accesorios para la CF Moto, para los U-Force, para los C-Force y para los Z-Force. Bueno, mi gente, un abrazo. Gracias por estar aquí en este videito y no se olviden, suscríbanse ahí y denle apoyo al canal. Se les quiere. Un abrazo. Nos vemos.